El Código de las Familias inició el proceso de consulta popular y con ello toca la puerta de la sociedad cubana y moviliza la construcción colectiva. Este texto que se presenta a los cubanos tiene un profundo sentido ético y visibiliza los sectores más vulnerables en el orden familiar. De ahí que uno de sus capítulos esté dedicado a los adultos mayores y a las personas con alguna discapacidad. En materia de personas adultas mayores, hay algo importante. Se amplía la posibilidad de la concertación del contrato de alimentos. Recordemos que la versión 22 establece la posibilidad que tiene una persona adulta mayor o una persona en situación de discapacidad, de concertar un contrato con el cuidador, que en virtud de ese contrato le va a transmitir la titularidad de la vivienda u otros bienes muebles a cambio del cuidado, a cambio de que tenga una compañía, de que le permita además realizar su propio proyecto de vida, tener una persona cercana que le ofrezca esa visión de la vida y la necesidad afectiva que también requieren las personas adultas mayores. Este proyecto rinde tributo a quienes son los forjadores de nuestras familias al reconocer el derecho de los adultos mayores y garantizar su decisión, su autonomía, su esparcimiento, en fin, su inclusión. Ellos han estado en cierta parte discriminados o falta de atención por parte de la familia, y el código ahora recoge y obliga a la familia a atender estos adultos mayores, a preocuparse por ellos. No solamente al adulto mayor, también hay personas discapacitadas que también hay que ayudarlas. Y creo que el código es bastante explícito en función de esa actividad. Esa persona que cuida a ese adulto mayor o a un discapacitado que puede estar, puede ser adulto mayor o no, porque también hace especificaciones para las personas discapacitadas, pero ese cuidador, tenerlo hoy en cuenta dentro del Código de la Familia, es algo importantísimo. Cuba tiene una sociedad envejecida con una alta esperanza de vida y por ende su estructura familiar ha cambiado. De ahí la necesidad de proteger a los cuidadores familiares. La propuesta que se incluye en el proyecto de Código de las Familias sería que no solo este beneficio se haga extensivo al cuidador familiar que está ubicado en el primer llamado sucesorio, sino a cualquiera de los presuntos herederos. Si al hijo que se ocupa de este padre con exclusividad se le premia con recibir el doble, con mucha más razón, Randy, que sea un sobrino, que sea un hermano, existiendo los hijos, si este sobrino es el que lo ha asumido, pues con mucha más razón que se le atribuya el doble de la participación en materia hereditaria. Esta nueva norma sienta las bases de un derecho familiar más democrático, solidario y responsable, y toca el corazón de cada cubano digno. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a encontrarnos la próxima semana para juntos comprender el nuevo Código de las Familias y su razón de ser.